Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Usil y Willax. Mi nombre es Antonio Manco. Bueno, y varios temas importantes hoy. Primero es la decisión de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos de reprogramar la declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en calidad de testigo por el caso de la frustrada concesión del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Según Correo, el mandatario fue citado el pasado 10 de noviembre, justo el día en que la selección peruana jugó un partido decisivo en Nueva Zelanda. Sin embargo, el presidente solicitó al fiscal José Domingo Pérez la reprogramación de esta declaración. Además, tenemos novedades sobre el pedido del congresista del Frente Amplio, Marco Arana, para que la lideresa de este grupo político, Verónica Mendoza, sea investigada por anotaciones en la agenda de Nadine Heredia. Y esta mañana ha llegado un comunicado de Caliwarma sobre estas conservas chinas que tendrían gusanos. Bueno, lamentablemente este lote estaba destinado a los desayunos de los menores de menores recursos, pero fue afortunadamente impedida su distribución. Tenemos estas novedades, pero antes vamos con los titulares. La congresista fujimorista Karina Beteta aseguró que la fiscalía filtra información cierta o inventada contra quienes considera enemigos para que algunos medios de comunicación hagan un trabajo de demolición. El secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, deberá acudir al despacho del fiscal que tiene a su cargo la investigación contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos y posibles vínculos con la constructora Odebrecht. El nuevo presidente de Chile se decidirá en un balotaje el 17 de diciembre. El candidato de derecha Sebastián Piñera lidera la primera vuelta de los comicios con el 36% de votos. Vamos con las portadas de los principales diarios. Empezamos con Diario Correo. Toledo a un paso de anular a jueces. Expresidente logra que Corte Suprema revise acusación contra magistrados en el caso Odebrecht. Además, en nota destacada, Arana exige a Fiscalía investigar a Mendoza, congresista del Frente Amplio. Pide que lideresa de Nuevo Perú responda por anotación en agendas de Nadine Heredia. Advierte que no se puede hacer espíritu de cuerpo. También portada de The New York Times, cómo ser el gran jefe. Directores ejecutivos comparten ideas sobre liderazgo y contratación. Además, en nota destacada, busca China control global de tecnología. Interesantes artículos en el The New York Times. El Comercio en portada. Piñera y Wheeler pasan a la segunda vuelta en Chile. Comicios presidenciales. Sondeos habían previsto mayor diferencia. En la foto, Perú es mundial. Hoy pida una edición, dice, gratuita, coleccionable del reemplazo de la clasificación del Perú. República en portada. Fiscales revisaron cuentas de coimas de Andorra. Investigan sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. Hamilton Castro y Sergio Jiménez del Ministerio Público viajaron con perito grafo técnico para verificar datos de depósitos en bancos del Principado. En tanto, en la foto, Wheeler, sorpresa en Chile. Encuestas auguran que Piñera alcanzaría ayer el 45% de votos, pero la diferencia fue de 20 puntos. Perú 21 en portada, hoy fijan plazo. Comisión Permanente decide tiempo de investigación. Becerril dijo que no piensan retirar denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Recordemos de que existe una denuncia constitucional en su contra. Además, en nota destacada, Alianza cae 2-0 y pierde chances. Sucumbió ante Juan Aurich en Olmos. Portada de Ojo, Alessandra se desmaya en fiesta con novio y amigos y muere camino al hospital. Extraña muerte de Matadorcita. Enamorado de 17 años y otros dos acompañantes quedaron intervenidos. Voleibolista fue campeona con la selección infantil entre los años 2014 y 2015. Lamentable esta noticia. Y nota destacada, pánico en Parque de las Leyendas. Juegos se incendian y evacúan a decenas de niños y adultos.
Portada deportiva con El Bocón, choque mundial. Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, confirma invitación de la vigente campeona Alemania para disputar amistoso con miras a Rusia 2018. Además, hoy El Bocón trae un especial de Miguel Trauco, el genio y su consolidación con Gareca. Bueno, y la segunda Fiscalía de Lavado de Activos reprogramó la declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en calidad de testigo por el caso Chinchero. El mandatario fue citado el pasado 10 de noviembre, justo el día en que la selección peruana jugó un partido decisivo con Nueva Zelanda, pero el presidente solicitó al fiscal José Domingo Pérez reprograme su declaración. Veamos. La segunda Fiscalía de Lavado de Activos reprogramó la declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en calidad de testigo por el caso Chinchero. Según fuentes de la Fiscalía, el mandatario fue citado el pasado 10 de noviembre, justo el día que la selección peruana jugó un partido decisivo en Nueva Zelanda. Sin embargo, el presidente solicitó al fiscal José Domingo Pérez la reprogramación de su declaración. De otro lado, en esta investigación rindió su declaración en calidad de testigo el primer vicepresidente Martín Vizcarra, el pasado 15 de noviembre. De acuerdo a información obtenida, el también embajador de Perú en Canadá estuvo en el despacho fiscal por espacio de 5 horas. Asimismo, el ex primer ministro Fernando Zavala también rindió su declaración en calidad de testigo ante el fiscal Pérez. La Fiscalía investiga este caso por las irregularidades en la concesión del Aeropuerto Internacional de Chincheros, en Cusco, que involucra al concesionario Kunturwasi y funcionarios del actual gobierno. Bueno, y la congresista fujimorista Karina Beteta comentó que la Fiscalía filtra información cierta o inventada, dice ella, de quienes considera sus enemigos para que algunos medios de comunicación hagan, dice, el trabajo de demolición. Beteta agregó que el objetivo de la Fiscalía es dejar a Keiko Fujimori fuera de las elecciones del año 2021. En este tiempo, la lideresa del partido Fuerza Popular, sus secretarios y todos los integrantes de la bancada están siendo víctimas de una persecución por parte del Ministerio Público, y ello lo corroboro con estas citaciones y por las diversas aperturas de investigaciones por delitos de lavado de activos. La razón es única. Quieren impedir que a todas costas que la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular puedan participar en las elecciones del 2021. Eso está claro. Y lo voy a decir por qué. Supuestamente a Fuerza Popular investigan, ¿no?, como crimen organizado por estos cócteles, porque aparentemente no se habría realizado y se habría sido personas fantasmas, ingresos fantasmas, ¿no? Sin embargo, no solamente fue Fuerza Popular la que realizó diversos cócteles para la recaudación para la campaña del 2016, sino tenemos al mismo presidente Kuczynski, que ha señalado que más de 1 millón han recaudado a través de cócteles. Bueno, y el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, deberá acudir al despacho del fiscal que tiene a su cargo la investigación contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos y sus posibles vínculos con la constructora Odebrecht. El secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, deberá acudir al despacho del fiscal que tiene a su cargo la investigación contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos y sus posibles vínculos con la constructora Odebrecht. Diario Correo precisó que el fiscal José Domingo Pérez ha requerido la presencia de Klimper en 2 fechas diferentes, el jueves 23 de noviembre a las 9 de la mañana y el martes 28 de noviembre a las 2 de la tarde. El motivo de la citación es obtener el testimonio de Klimper ante el interrogatorio que respondió Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos en Curitiba, Brasil, así como para obtener datos sobre los cócteles realizados por Fuerza Popular para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2016. José Klimper confirmó la citación a través de su cuenta de Twitter. Ayer me llamaron profesionalmente 2 periodistas de Perú 21 diciéndome
que la fiscalía les había dicho que estoy citado esta semana para responder por la frase de Odebrecht. Dijo, y querían contrastar la información. Confirmé, ¿esa es la reserva con la que trabaja la fiscalía? Se preguntó. Cabe recordar que el fiscal Pérez Gómez participó en la diligencia en Curitiba, Brasil, en la cual fue interrogado Marcelo Odebrecht en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori. Durante dicha cita, el empresario brasileño confirmó que la constructora que lleva su nombre procedió a realizar aportes a los principales candidatos de las campañas presidenciales de 2011. Ahí incluyó a Keiko Fujimori para luego precisar que los datos exactos los conocía Jorge Barata. Bueno, y el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, demandó que la ex candidata presidencial Verónica Mendoza debe ser investigada con la misma celeridad y transparencia con la que se investiga a Alan García y Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Ollantumala y al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto tras conocerse que la letra de la ex candidata presidencial aparece en las agendas de Nadine Heredia. Se da cuenta de que apenas, ganado un espacio político, se afecta la unidad de sus propios aliados, ¿no? En un proceso que, como lo vemos ahora, ni siquiera ha conducido a la posibilidad de escribir su propia organización política. Creo que no se estaba lo suficientemente maduro para asumir que había que mantener una unidad programática y una unidad política del Frente Amplio. Ya no digo del conjunto de las izquierdas, porque recordemos que se presentaron varias izquierdas y fue el Frente Amplio el que logró capitalizar más en términos electorales. Yo creo que hay que seguir trabajando por fortalecer la unidad política del Frente Amplio y por lograr entendimientos con otros sectores. Creo que nunca se lo he preguntado, pero ¿usted qué opina de que la letra de Verónica Mendoza aparezca en las agendas de Nadine al costado de una cuenta bancaria? Bueno, es algo que tiene que ser investigado y debe ser investigado con la misma celeridad que nosotros demandamos que las investigaciones fiscales vayan sobre las responsabilidades que puedan haber tenido Alan García, que haya tenido Keiko Fujimori, que haya tenido Ollantumala, Alejandro Toledo, o en este caso último, que el propio presidente de la República o Keiko Fujimori. Esa exigencia de celeridad, de transparencia para investigar a quienes hayan aparecido o formaron parte del núcleo político que en este caso dirigía el nacionalismo, que era el caso de Verónica Mendoza, debe ser investigado. O sea, aquí no. Bueno, entonces ya lo dijo el señor Marco Arana, existen varios indicios que apuntan a Verónica Mendoza. Se sabe que ella ha sido citada en calidad de testigo, se desconoce si ha habido alguna investigación, pero a raíz de lo que ha salido del caso Odebrecht, señala el señor Arana, debe indagar más sobre la situación de Verónica Mendoza. Bueno, el congresista del Bloque Nuevo Perú, Mario Cancio, precisó para Correo que su bancada no otorgará facultades legislativas al Ejecutivo, a pesar que su bancada se va a reunir el lunes 27 con la Premier Mercedes Arauz. ¿Ustedes reunirse con la Premier Mercedes Arauz, ustedes le entregarían la delegación de facultades? ¿Votarían a favor de esto? Nosotros vamos a evaluar seriamente, vamos a ver qué nos propone, pero ya nosotros no estamos en el plan sencillamente de darle facilidades para una acción que es más inacción que otra cosa, ¿no? Y entonces darle facultades así nomás, ya no lo vemos tan simple, ¿no? Para nosotros tiene que haber compromiso con algo claro para el desarrollo del país, ¿no? Porque sinceramente no vemos perspectiva acá. Y entonces vamos a ver qué nos plantea, nosotros vamos a poner sobre la mesa nuestras objeciones que son fundamentales y sustanciales, ¿no? Y si por ahí hay alguna luz que nos permita a nosotros de repente entrar en una posición de otorgarle las facultades, ¿no? Pero más en esta posición actual, para nosotros está bien difícil que podamos otorgarle fácilmente a nosotros las facultades, así es, así.
Bueno, y el oficialista Moisés Guía Pianto exhortó que el Poder Judicial no dilate el proceso de la denuncia contra el congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, por el presunto delito contra la Administración de Justicia, fraude procesal y otros en agravio del Estado. Tener todas las condiciones de poder realizar una verdadera, porque hay condiciones que se dan y condiciones que no se dan, en el sentido de que no tenemos toda la información y esperemos que ustedes nos llegue la información, porque a veces la mayoría futbolista como que apaga tener la información, y eso a veces es un poco preocupante. Ya, en todo caso, ¿esta información es de parte de quién debe llegar? ¿Del Poder Judicial o...? El Poder Judicial, mi opinión es que en este país nadie debe tener corona, ¿no? Todos debemos someternos a la justicia y a las condiciones que este país requiere. Y nosotros como congresistas debemos ser los ejemplos, ¿no? Entonces, no se puede saber. Si el trabajo lo hace bien el Poder Judicial, entonces eso se hará en los tiempos necesarios. Pero si el Poder Judicial manda no de la forma correcta y debidamente documentada, entonces eso hace que eso se dilate el tiempo. Entonces, aquí pediría pues que elaboren bien el pedido del Poder Judicial y llegue a nuestra instancia ya para tener una información correcta, ¿no? Bueno, y un incendio se registró ayer en el Parque de las Leyendas, hasta donde llegaron al menos 10 unidades de los bomberos para atender la emergencia. Las llamas afectaron la zona de juegos. Afortunadamente, no se registraron heridos. Un incendio fue reportado el día de ayer en el Parque de las Leyendas, hasta donde llegaron 10 unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Según fotos compartidas en redes sociales, una larga columna de humo se podía ver a varios metros de distancia. Al respecto, Mariano Casareto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, señaló que el incendio se originó en el área de juegos mecánicos que está instalando una empresa dentro del Parque de las Leyendas. En el área de juegos mecánicos que está por inaugurarse y lamentablemente me parece que han estado haciendo maniobras ahí y hay que ver cuáles han sido las maniobras. Justamente son trabajos quizás de soldadura o... De una empresa que ha concesionado el parque para armar juegos mecánicos, parece que no lo han hecho bien. No se reportaron heridos en el zoológico de la Municipalidad de Lima, ubicado en el distrito de San Miguel. El centro fue cerrado al público durante más de una hora tras la emergencia registrada cerca del mediodía. Hasta este lugar llegaron unidades de bomberos entre motobombas, ambulancias y vehículos de rescate que lograron controlar el siniestro. Bueno, el Ministerio de la Producción, a través de Sanipex, ha alertado al público a no consumir conservas de pescado que en su etiquetado señalen como productor a la empresa china Tropical Foods Manufacturation Ningbo. Esto a través de un comunicado, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipex, dijo que ha notificado a las empresas importadoras que procedan a retirar de inmediato del mercado peruano a todos los productos elaborados por dicha empresa. Sanipex informó que ha emitido vía Cancillería una alerta sanitaria internacional a la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China al haberse detectado la presencia de gusanos, parásitos, nematodos, anisáquidos en un lote de la conserva de caballa en salsa de tomate que contaba con certificación sanitaria emitida por la autoridad china. Dicho producto importado fue fabricado por la empresa China Tropical Food Manufacturing Ningbo, dice el comunicado. Hay que precisar que ayer justamente hemos verificado que incluso marcas conocidas de Perú que importan estos pescados proceden de esta empresa. Lo que no se ha señalado es qué marcas específicas. Entendemos que hoy se va a hacer un operativo en varios locales, tiendas, centros comerciales para verificar que este lote no corresponda o no esté vendiéndose al público, pero ya sin duda es un tema de riesgo para la salud. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde cayó este lote advertido por las autoridades del Estado? Bueno, ayer Caliwarma ha emitido un comunicado que hoy en la mañana se ha replicado, donde se detalla de que estas conservas chinas habrían intentado ingresar en un lote
para los niños de este programa del Estado, que afortunadamente, luego de una revisión documentaria y física por parte de Caliwarma, se detectó, dice, partículas extrañas en las conservas de caballa, a pesar de que contaban con certificados correspondientes, y se paralizó para las investigaciones del caso. Lo extraño es que estas conservas contaban con todos los certificados establecidos por la autoridad, por lo cual no se sabe en qué momento el control falló, pero el control evitó que justamente lleguen a los más niños más necesitados este lote de conservas de caballa, y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, que señala que ha revisado el 100% de los productos que entrega a las instituciones educativas, con lo cual está garantizando la salud de todos sus beneficiarios. Pero sin duda esta información preocupa, porque no solamente es el caso de los niños de Caliwarma, sino también del público en general. Usted, así no vea un nombre chino en la lata, tiene que revisar de dónde procede el pescado. Vale decir, hay marcas, ayer se difundió en redes sociales una conocida marca peruana que importaba también a la empresa china estos productos, y es mencionado en la etiqueta. Obviamente aquí es la duda si también esto debe ser o no paralizado. Lo cierto es que esta empresa ha exportado a varias empresas peruanas su producto, que es vendido justamente en diversos mercados. Así que hay que revisar al menos por estos días las etiquetas de estas conservas, que ya hemos dicho, desde el sábado se informó que contienen gusanos, una especie de gusano bastante preocupante, bastante riesgosa. El doctor Hermel Huerta habló esta mañana en una radio local y ha dicho de que estos productos, o estos gusanos, son de situación riesgosa, que pueden provocar incluso males posteriores, sobre todo a menores de edad. Bueno, esta madrugada, según un video enviado por nuestro periodista César Grado, se registró un incendio en Barrios Altos, en la zona de Cinco Esquinas, en el Jirón Miroquesada, cuadra 14. Vemos las imágenes. Un cortocircuito en una casona que servía de depósito de colchones provocó este siniestro. Según estas imágenes, los bomberos llegaron rápidamente al lugar, evacuaron a las personas y se sofocaron las llamas, pero sin duda un incendio en estas inmuebles como adobe y quincha es de propagarse rápidamente. Y el otro riesgo es el riesgo de derrumbe. Esta mañana se va a hacer una revisión de parte de Defensa Civil para evaluar las estructuras de este inmueble, ubicado en una zona bastante populosa, el barrio de Cinco Esquinas, donde además, según la información preliminar, residían al menos cuatro familias y servía también el local aledaño de depósito. Así que sin duda hay que tomar atención con estos hechos. Bueno, y conmoción y tristeza en el ambiente del vóley ha causado la muerte inesperada de la voleibolista Alessandra Chocano, futura promesa del vóley nacional. Ella falleció ayer domingo, según ha informado la Federación Peruana de Vóley. Ella fue campeona con la selección infantil. En torno a ella hay un hecho policial que se está investigando. Conmoción y tristeza en el ambiente del vóley. Alessandra Chocano, futura promesa del vóley nacional, falleció ayer domingo a los 16 años. Así lo informó la Federación Peruana de Vóley. Chocano fue campeona con la selección infantil en 2014 y 2015. Hasta el cierre de esta nota se desconocen las causas de la muerte de la deportista natural de Tingo María. Lo que se conoce a través de otros medios es que la Policía Nacional del Perú sostiene que Chocano estuvo con Joaquín Liva Barrena, de 17 años, en un cuarto del distrito de Miraflores. Alrededor de las 6 de la mañana, el joven pidió auxilio explicando que se habría desmayado. Chocano fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde dejó de existir. Por el sensible fallecimiento de la joven deportista, la Federación Peruana de Vóley suspendió los partidos programados esta tarde por el cuadrangular final de la Liga Nacional. Chocano se proyectaba como una de las promesas del vóley nacional. Alessandra era jugadora del Círculo Deportivo Italiano. El club también se pronunció al respecto. La Federación de Vóley informó sobre el último adiós que le dieron a la joven armadora en las instalaciones del Coliseo El Olivar en Jesús María. Bien, vamos a una pausa en los desayunos de Correo Usil y Willax y volvemos. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo Usil.
siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Volvemos a los desayunos de Correo, Usil y Huilax y nos comunicamos telefónicamente con el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano Ancieta, para conversar sobre un tema que ha preocupado y es la distribución de conservas de procedencia china que tendrían gusanos, una especie bacteriana muy, muy riesgosa, muy peligrosa. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
¿Qué tal, congresista? Bueno, preocupa la situación de cómo esta empresa china ha podido ingresar al país esta cantidad de caballa en conservas con gusanos, cómo ha pasado todos los controles, incluso hoy se ha sabido en la mañana de que había un lote destinado a Caliwarma. Sí, en efecto, pues eso demuestra que el Estado es muy débil en materia de defensa del consumidor, no cumple su labor la vigencia, con la leche pura vida, con la leche gloria, ahora que vuelve a querer producirla con la leche en polvo extranjera, y en ese mismo camino está pues esta situación de estas conservas que entran con una serie de parásitos y gusanos. No define el consumidor, seguramente que en algunos casos hay casos de corrupción, no se está cumpliendo con las normas técnicas, con la fiscalización, todo el mundo se hace ciego, nadie hace nada, y consecuentemente esto debe llevar al gobierno a tomar una decisión firme en cambios que tiene que realizar en Digesta, en el INDECOPI, que es una institución casi inerte. Hay un señor que defiende a los empresarios, que está como presidente de Defensa del Consumidor, y hemos pedido a la primera ministra que lo cambie, y hasta ahora no cambia, porque son amigos, pues son amigotes que están allí y que le dan estos favores para que tengan puestos clave. Entonces, que este asunto sirva para que el gobierno comience a trabajar realmente en defensa del consumidor. Uh-huh. Hay mucha negligencia, yo diría hasta dolo, en esta materia, porque no controlan nada y mantienen para legalizar, convalidar o en este caso permitir la venta de productos en mal estado. Inclusive hemos llegado pues, a este extremo de conservas con parásitos, ¿no? O con gusanos. Imagínate, es una situación muy preocupante que la primera ministra debía tomar alguna decisión ya, pero parece que no lo hace porque están vinculados este gobierno, lamentablemente, como los anteriores, a grupos de poder económico que no deben hacer absolutamente nada. Claro, congresista. Entonces un campanazo de alerta, porque ya estamos llegando al límite en la defensa del consumidor porque no se defiende a nadie, ¿no? Claro, y lo peor, congresista, es que muchas de estas conservas han estado en centros comerciales con marcas conocidas, porque estas marcas parece que han comprado también este producto a los chinos, pero también está el caso de Caliwarma. Bueno, hoy hay un comunicado emitido por Caliwarma que dicen que han logrado evitar de que este lote que habían adquirido también ingrese a los niños. Ahí hay otra explicación que dar, ¿no? Mira, pues hasta el Estado está digamos, perjudicado los niños de la alimentación y esas marcas que deben ser fuertemente sancionadas, ¿no? Por el Estado, por el INDECOPI, repito, el Digesta debían ya suspender las licencias, si no hacen nada. Yo voy a hacer una inspección ahora y una visita tanto a Digesta como a las instituciones que tienen que ver con esto, las conservas, a efecto que nos den una respuesta clara. ¿Qué se está permitiendo o qué se ha hecho o qué se está haciendo para llevar adelante este tipo de comercialización lectiva a los intereses de los peruanos, ¿no? Y como tú bien dijiste, hasta los productos, hasta los programas sociales han comprado esas conservas. Porque lo que hacen es simplemente comprar la conserva y ponerle la etiqueta, creo que claro, lo dice, y otras más que han comenzado a vender este tipo de mercadería. O sea, vamos a tener la posibilidad. Y haremos pues con la etiqueta para que realmente algún resultado y alguna explicación respecto a las labores de instalación que debería hacer. Claro, ¿se va a convocar de repente a algún representante, ya sea de INDECOPI o al mismo titular del PRODUCE? Porque igual, estas empresas chinas han logrado una apertura impresionante en los últimos años y no necesariamente pues trabajan con los temas sanitarios adecuados, ¿no? Claro que sí, el Ministerio de la Producción debería responder, ¿no? El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, Digesta también, ¿no? Porque Digesta, son los que dan la licencia y todo lo demás deberían haber verificado, pero verás que en Digesta todo está haciendo agua. No hay capacidad técnica, vemos señoras que no saben por dónde ir allí, no son especialistas en los temas de calidad alimenticia, creo que son los nutricionistas y no sé quiénes están trabajando en estas instituciones. Tendremos que ir inmediatamente en el como semana de representación para que nos den una respuesta concreta de lo que está sucediendo en esto de los pintores. Claro, finalmente, congresista, no puedo evitar preguntarle sobre la ley de alimentación saludable, y es que lamentablemente se ha visto de que se cambió estas señales de alerta en las etiquetas,
que iban a hacer unos rombos casi como hay en todos los países desarrollados en vías de desarrollo para advertir cuando hay exceso de azúcares, exceso de grasas trans. Lamentablemente, según se entiende en la comisión, se ha evitado aprobar esta propuesta que incluso era apoyada por el Colegio de Nutricionistas y no sabemos qué panorama va a haber en el Pleno. Sí, y mira, eran avisos de advertencia para que los padres de familia, los niños, los jóvenes, toda persona pueda comprar bien los alimentos y verificar que algunos alimentos tienen mucha azúcar o tienen mucha sal o tienen mucha grasa. Entonces la gente ya, digamos, la población ya tiene más cuidado en consumir este tipo de productos. Entonces estas advertencias que nos costaron tanto trabajos acá, tanto sacrificio y salió el reglamento después de 3 años de aprobar la ley, que ya está en el reglamento dispuesto esto, lo han cambiado sin ninguna clase de explicación válida, sin ni siquiera haberse puesto en aplicación o en ejecución el reglamento, es decir, estos avisos ni siquiera se han ejecutado, ni siquiera se han colocado en las etiquetas, ya lo están cambiando por un sistema de llamada del semáforo, ¿no? Que le ponen como 5 o 6 lombitos, cada uno con información de gramos, unos dicen alto, otros dicen medio, otros dicen bajo, y en realidad la población no entiende todo esto. Además no hay tiempo para verificar cada uno de esas informaciones. Tendría que ser uno especialista en el tema para entenderlo. Pero este sistema del semáforo ya tiene las etiquetas ahora, Antonio. Actualmente están en las etiquetas de hace años que la industria lo ha puesto, los fabricantes de alimentos industrializados ya lo ha puesto, pero no hay, porque ni niño de la gente sigue alimentándose mal, no hay ninguna ningún mensaje de alerta, absolutamente nada. Nosotros decimos que le pongan esos rombos donde hay ya una advertencia más clara, pues más explica. Si no quieren, pues lo han derogado los humoristas con el ATRA en la Comisión de Defensa del Consumidor. Pretenden ahora aprobarlo en el Pleno del Congreso. Yo creo que hay un gran lobby, pues ahí están ayudando, obviamente, a las grandes empresas para seguir vendiendo los alimentos pampa, alimentos en mal estado, como esto de las miras y las conservas, es una clarinada de alerta, y seguir lucrando con el dinero del pueblo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay intereses económicos que representan estos dos grupos que están queriendo hacer pues normas a medida de los grupos económicos sin defender la salud pública. Es un atentado contra la salud pública. Donde le daremos batalla, vamos a hacer esta minoría en el Pleno, y luego nos iremos al Tribunal Constitucional, porque estos señores de todas maneras quieren aprobar. Como tiene campaña electoral, seguramente acabará buena plata estos señores al Fujimorismo y a la plata que hagan sus campañas. Ahora que han modificado la ley para que de todas maneras siga ganando plata a las empresas, bueno, están felices y están comenzando a ayudar a esta gente para luego recibir la devolución del favor en las campañas electorales. Pero nos vamos a ir hasta el Tribunal Constitucional porque esto creo que es un atentado contra la salud. Congresista, gracias por estar esta mañana en los desayunos de Correo Usil y Willax. Gracias, Antonio. Muy buenos días. Bien. Bien, vamos ahora con noticias del ámbito internacional. Bueno, el expresidente derechista Sebastián Piñera y el candidato oficialista Alejandro Wheeler disputarán el balotaje el 17 de diciembre en Chile para decidir quién va a suceder a Michelle Bachelet en el poder. El exmandatario chileno Sebastián Piñera triunfó el domingo en las elecciones presidenciales, pero no pudo evitar un balotaje contra el oficialista Alejandro Guiller. El candidato derechista alcanzó más del 36,6% de los votos escrutados, un número inferior al que le asignaban las encuestas. Este resultado es muy parecido al que tuvimos el año 2009. Y ustedes recuerdan que el 2009 ganamos la elección. Y logramos poner a nuestro país de pie y en marcha. Guiller obtuvo más del 22,6% de los votos, aunque su segundo lugar estuvo amenazado por la sorprendente votación de la candidata de la izquierda radical, Beatriz Sánchez, que logró superar el 20% de los sufragios. Tengo la convicción que hoy triunfó el futuro
y no el pasado. Pero necesitamos reconstruir una unidad profunda de todos los chilenos y chilenas que estamos por los cambios. Los chilenos también eligieron a 155 diputados y a la mitad del Senado, que a partir de ahora tendrá 43 miembros. Fueron los primeros comicios del nuevo sistema electoral proporcional, el voto en el extranjero y la ley de paridad. Bueno, la policía detuvo a un grupo de 15 jóvenes que habían ocupado por la fuerza el comando electoral del exmandatario Sebastián Piñera, quien se presentó a la reelección en los comicios que se han realizado ayer. Unos 15 jóvenes fueron detenidos tras haber ocupado por la fuerza el comando electoral del exmandatario Sebastián Piñera, quien se presenta a la reelección en los comicios que se celebran hoy en Chile. Los manifestantes, que se identificaron como miembros del movimiento Juventud Rebelde próximo al desaparecido movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, irrumpieron en el patio delantero del comando, situado en el municipio santiaguino de Las Condes, mientras el candidato votaba en un colegio del centro de la ciudad. Por un Chile rebelde y popular, ya no basta con votar, rezaba una pancarta que sostenían los ocupantes antes de ser arrestados. Nuestros planteamientos principales es que nosotros debemos organizar una alternativa donde seamos nosotros mismos, los chilenos y chilenas de este país, que tengamos el poder en nuestras manos, que podamos decidir sobre nuestro futuro y luchar por nuestros derechos. Mientras se producía este incidente, el exmandatario votaba en la Escuela República de Alemania, situada en el centro de Santiago. A su llegada se produjeron algunos enfrentamientos verbales entre partidarios y detractores del exgobernante. Tras la detención, los jóvenes fueron trasladados a una comisaría próxima al lugar del incidente. Bueno, Argentina trabaja contra reloj para localizar el submarino perdido con 44 tripulantes 4 días después de perder el contacto con el navío. Argentina trabajaba contra reloj el domingo para localizar el submarino perdido con 44 tripulantes 4 días después de perder el contacto con el navío. Las 7 llamadas satelitales a bases navales detectadas el sábado reabrieron las esperanzas de que el Ara San Juan se encuentre en superficie. Pero la geolocalización se dificulta por una tormenta en el Atlántico Sur. Sigue habiendo mucho estado de mar, olas de 5 o 6 metros. Las unidades de superficie siguen capeando el temporal. Por suerte se puede seguir con el esfuerzo de exploración aérea. El operativo de búsqueda incluye fuerzas militares y civiles, tanto argentinas como extranjeras. Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y cada uno de esos países ha puesto a disposición un montón de material, recursos humanos y materiales. La última comunicación regular con el submarino fue el miércoles por la mañana, cuando se encontraba a 430 kilómetros de la costa en el Golfo de San Jorge. Navegaba de regreso desde la ciudad austral de Ushuaia hacia Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde era esperado originalmente este domingo. Bueno, y los candidatos presidenciales para las elecciones del 26 de noviembre en Honduras realizaron sus concentraciones de cierre de campaña. El oficialista Juan Orlando Hernández busca la reelección y la oposición lo acusa de preparar un fraude. A una semana de las elecciones presidenciales en Honduras, los candidatos realizaron el domingo las concentraciones de cierre de campaña. El candidato oficialista Juan Orlando Hernández cerró con una caminata al sur de Tegucigalpa. Hernández busca la reelección, que estaba prohibida en la Constitución, pero fue autorizada por un fallo de la Sala de lo Constitucional ante un recurso presentado por diputados oficialistas. Los candidatos opositores lo acusan de tener preparado un fraude por el control que ejerce sobre organismos como el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, así como sobre la policía y los militares. Luis Zelaya, del tradicional Partido Liberal, culminó con una concentración en la ciudad de El Progreso, 170 kilómetros al norte de la capital. El silencio electoral entrará en vigencia a la medianoche del lunes, y durante ese periodo los partidos solo pueden presentar sus ofertas de campaña sin concentraciones masivas. Bien, vamos a una pausa en los desayunos de Correo Usil y Huilas y volvemos.
entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y USIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Bueno, y parecía una locura que un colegio boliviano eligiera El Quijote para fomentar la lectura, pero el Centro Simón Bolívar de La Paz ha logrado hacer soñar a sus alumnos a través de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. En La Paz, el Centro Simón Bolívar ha logrado que sus estudiantes sueñen a través de la lectura de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Dentro del programa socioproductivo impulsado por el Ministerio de Educación de Bolivia, el colegio de turno de tarde situado en el barrio de Sopacachi optó por elegir la lectura de El Quijote como la base de su proyecto, algo inusual en el país andino. Todo el colegio se implicó con esa tarea y tanto profesores como alumnos se fascinaron con la obra cervantina, entre ellos el director de la escuela, Óscar Salvatierra. Es posible trabajarlo al Quijote desde todas las áreas, desde todas las materias, y como el Ministerio hoy ha instituido como el Día Plurinacional de la Lectura, pues estamos aquí en este espacio público para mostrar el trabajo de la Unidad Educativa Simón Bolívar 2, turno tarde. El Centro Paceño desmenuzó al Quijote en todas sus áreas hasta hacerlo atractivo para sus alumnos. Es el caso de Kevin Gabriel Chávez. ¿Qué aprendimos de Don Quijote? Pues Don Quijote, como dice, era su locura que lo llevaba a hacer tantas cosas. Y podemos redactar también que lo que aprendimos, más resaltamos, fue que un caballero fue humilde, fue también le ayudaba a los más necesitados. También Gema Márquez siente una especial atracción por la obra. Don Quijote, aparte de ser una obra extensa, muy linda y bella, pues transmite muchas cosas, se puede sacar muchas cosas de este libro. Lo que más nos ha llamado la atención, al menos de mi parte, ha sido los valores, porque me he dado cuenta de que no solo es locura, como describen a Don Quijote, que sino también tiene muchos valores, te enseña cómo ser un caballero y demás. Desde un rap sobre las aventuras del manchego para el área de música, hasta el funcionamiento de los molinos de viento para las clases de física, o una representación teatral en inglés para la clase de idiomas, hacen parte del proyecto. También Don Quijote en quechua o aymara son algunas de las peculiaridades que el colegio ha compartido desde el pasado 23 de abril, cuando celebraron el Día del Libro. La locura de Don Quijote se apoderó del Simón Bolívar y no lo soltó hasta conseguir que sus alumnos sueñen a lo grande. El hábito de la lectura en el centro paceño ha llegado para quedarse. Bueno, y en la siguiente nota conoceremos a Isvanto Hartono, un artista indonesio que ha creado estatuas de cera para explicar el colonialismo holandés de forma poética. If you look at
the island of Banda, where J.P.K. Kuhn, who was here in the exhibition as a candle, was trying to almost get rid of all the people on that island. It was a genocide. And here in the Netherlands, there's no school book who is teaching that side of history. Sebenarnya ya tindakan membakar itu sendiri seperti di gereja ini gitu ya, atau dimanapun universal agama membakar lilin misalnya gitu untuk mengenang seseorang, tapi juga di situ kan habis gitu. Jadi antara ada dan nggak ada, ingat dan nggak ingat, tapi keadaan ini yang menurut saya perlu bisa menjadi satu titik tolak untuk melihat permasalahan kolonial dan postkolonial dalam sudut pandang yang berbeda. Fungsinya cukup jelas gitu, untuk menerangi di masa lalu gitu sebagai alat menerangi, tapi juga ya dengan sendiri dia akan habis gitu ya. Jadi dan sangat menurut saya itu medium yang puitis gitu, untuk pang titik tolaknya adalah sebenarnya gereja ini gitu, untuk memulai karya itu. Saya percaya bahwa gereja ini dibangun juga memakai uang VOC gitu. Jadi waktu itu, setelah itu saya berpikir bahwa karya-karya yang saya siapkan nantinya ya akan tentunya mempunyai relasi yang jelas untuk ya baik memikirkan ulang atau mengkritisi gitu melalui ruangan ini yang memang mempunyai sejarah yang panjang seperti tadi dikatakan. Semuanya, saya rasa tiap hari pun sebenarnya kita berhadapan dengan masalah yang masa lalu gitu, selalu yang pernah eksis di negara kita dan yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Cuman kan sekarang bagaimana kita menyikapinya, maksudnya kita, apakah kita selalu membuat ini menjadi sebuah ketenangan, ataupun kita harus menyikapi lebih bijak misalnya ke depan dengan mencari titik temu yang ya saya rasa diskusi ini yang akan selalu menarik. Sini masalah universal gitu. Vamos con los indicadores económicos. A esta hora el dólar se cotiza en 3.24 nuevos soles, y este es el cierre de ayer, 3.24.2, esto por la mayor demanda de moneda local para el pago de impuestos en el país, en tanto que por las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva Europeo sobre el crecimiento de la eurozona, el euro se incrementa a 3.827 nuevos soles. En tanto, el petróleo se vende a 62.73 dólares el barril, y el oro a 1.288.3 dólares la onza. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Y qué novedades en el bloque de espectáculos? Ya está la simpática Priscila Mateo para que nos comente todas las novedades, sobre todo este fin de semana. ¿Cómo estás, Priscila? Buenos días, Antonio. Gracias por lo simpática. Muchas gracias acá a todos los chicos. Buenos días a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales y Willax. Yo solamente les traigo un poquitito de lo que vamos a ver en instantes en el bloque de espectáculos. Por un lado, reapareció Paolo Guerrero a través de las redes sociales. ¿Cómo? ¿Con quién? Bueno, en un momento más ya lo van a saber. Y por otro lado, también Andrea San Martín mostró ya a su pareja, presentó a través de las redes sociales a su nueva pareja. ¿Olvidó a Sebastián Lizarzaburo, que también ya tiene una pareja? Sí, pues ya tiene una pareja. Así es que lo vamos a ver todo esto y mucho más en el bloque de espectáculos.
Priscila, ahí estará también Maite Cancha en la conducción del bloque de espectáculos de los desayunos de Correo Usil y Willax, luego de un crucero por la selva peruana. Todas las novedades del espectáculo con ellos, con ambas, esta semana. Y yo me despido en los desayunos de Correo Usil y Willax. No olvide activar el botón de notificaciones de esta emisión en vivo de Facebook Live, de sintonizarnos a través de la señal de Willax Televisión. Sigue la programación, así que usted siga conectado. Gracias. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Usil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. We'll be right back.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al bloque de espectáculo de los desayunos de Correo y Usil. Soy Maite Cancha y ya estoy de regreso en el programa después de unas merecidas vacaciones. Pero antes de iniciar con la entrevista, voy a darle pase a Priscila Mateo, quien nos tiene todo acerca de la coyuntura de los espectáculos. Hola, buenos días, chicos. Buenos días, Maite. ¿Cómo estás? Ya regresaste, ya regresó Maite acá para acompañarnos otra vez en los desayunos de Correo y Usil. Bueno, empezamos con el bloque de espectáculo. Muy buenos días a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales y Willax. Yo soy Priscila Mateo y empezamos ya con el bloque. Por un lado tenemos a Andrea San Martín, quien presentó el día de ayer a su novio, Juan Víctor, se llama el muchacho. Recordemos que ella estuvo mucho tiempo con Sebastián, ellos tienen una hija de 2 años, y bueno, Sebastián hace unos meses también presentó a su novia a través de las redes sociales. Ellos dicen que comparten la afición por el deporte. Entonces Andrea San Martín se mostraba sola, estaba soltera solamente con su hija, pero el día de ayer ya por fin reveló el chico que la tiene totalmente enamorada. Él se llama Juan Víctor y publicó varias instantáneas en su Instagram. En una boda, al parecer, ¿no? Están compartiendo un momento juntos y aparentemente Andrea San Martín se llenó de amor, el romanticismo de una boda y presentó ya por fin a su galán. Muchos de sus seguidores han aprobado ya esta nueva pareja. Ellos dicen que les vaya súper bien a Andrea San Martín, que ya era hora de que se vuelva a enamorar. Y bueno, como estamos viendo en imágenes, bueno, podemos ver algunas fotitos de Andrea San Martín junto a Juan Víctor. Esperemos que les vaya súper bien y que ya, pues, ¿no? Sienten cabeza Andrea San Martín y Sebastián, tanto por su hija, ¿no? Tienen una hija en común y de hecho es muy complicado estar viendo parejas a cada momento. Entonces esperemos que le vaya súper bien a Andrea San Martín. Y por otro lado tenemos a Paolo Guerrero, quien reapareció a través de las redes sociales también, no necesariamente a través de su red social, sino de un famoso cantante colombiano. Él canta Mi Gente, ya deben conocerlo. Él es J Balvin, quien hace unos días también publicó una foto con Paolo Guerrero apoyándolo en toda esta situación que pasaba el futbolista, el depredador. Y bueno, lo apoyó con una marcha para incentivar a los fans que defiendan a Paolo Guerrero. Ahora J Balvin se encuentra de promoción en Brasil y no dudó en compartir una foto y un video muy gracioso que vamos a estar viendo a continuación, el video de J Balvin junto a Paolo Guerrero. ¿Qué le decía? Bueno, le decía que él era su amigo y que él no sabía que cada vez que Paolo Guerrero mete un gol, él no sabe cómo gritar, cómo qué hacer, cómo actuar si Paolo Guerrero también es su amigo. Entonces, obviamente, al parecer ellos se conocen hace muchísimos años atrás y bueno, la amistad ha perdurado por todos estos años y que justamente el día de ayer se han encontrado en Brasil en la gira promocional de J Balvin. Las redes han explotado, ¿eh? Les contaré. Todos están súper emocionados que un cantante como J Balvin sea amigo íntimo de Paolo Guerrero. Bueno, ahora sí continuamos con el bloque internacional. ¿No tenemos el videito? El videito no son... Uy, bueno, entonces vamos a igual estar dejándole por aquí el videito en un momento para que puedan visualizar este encuentro tan divertido. Por otra parte, en el bloque internacional tenemos a Luis Fonsi, quien se mostró muy emocionado. ¿Por qué? Porque él acaba de lanzar hace 2 días exactamente su nuevo videoclip junto a Demi Lovato. Échame la culpa, se llama. Que ha recibido más de 30 millones de visitas de YouTube en apenas solamente, como les comento, 2 días. Al reanudar en Moscú su gira mundial Love and Dance World Tour. Luis Fonsi se mostró este domingo muy emocionado con su nuevo sencillo Échame la culpa,
que ha recibido más de 30 millones de visitas en YouTube en apenas dos días, al reanudar en Moscú su gira mundial Love and Dance World Tour. Bueno, sí, hace un día y medio, dos días, lanzamos Échame la Culpa, emocionadísimo con la respuesta instantánea que hemos tenido del público. En el primer día voy a tener 18 millones de views en YouTube. Fonsi no para. Dos días después de recoger 4 Grammy Latino en Las Vegas por Despacito y lanzar su nuevo single, ya se encuentra en Moscú para debutar ante el público ruso, poner fin a la última fase de su gira e iniciar una nueva etapa en su carrera. El artista puertorriqueño actúa este domingo en el Club Stadium, que tiene capacidad para más de 8.000 espectadores, además de una gran sala de baile, y donde los precios van de 1.900 rublos, unos 27 euros, a 20.287 euros. Con el lanzamiento de Échame la Culpa, Fonsi asegura que es completamente diferente a Despacito, aunque los temas tienen en común que el artista es el mismo y son una fusión de pop urbano y música latina. Pese al largo viaje entre Las Vegas y Moscú, el cantante derrochó simpatía en la rueda de prensa y no dudó en entonar varias estrofas de Despacito, un tema que ha recibido más de 4.300 millones de visitas en YouTube y además se fotografió con todo aquel que lo solicitó. Fonsi aseguró que no teme convertirse en un artista de un solo tema, ya que recordó, Despacito no fue el primer éxito de su carrera, y citó Imagíname sin ti o No me doy por vencido, y se mostró convencido de que no será su último éxito. Y bueno, ya me comenta que tenemos el video de Paolo Guerrero junto a J Balvin, así es que lance, señor director. Este hombre nos bueno, metió un gol. Entonces yo no sé qué hacer cuando él mete un gol, porque es amigo mío. Y David es amigo mío también. Entonces como que... Este hombre nos metió un gol. Entonces yo no sé qué hacer cuando él mete un gol, porque es amigo mío. Y David es amigo mío también. Entonces como que... Ahí está el video junto a J Balvin. Él fue el que subió este video, muy divertido video, en su Instagram Stories. Bueno, ahora sí, por otro lado, empezamos con Pedro Infante, quien a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario Elon Musk se siente una gran soledad tras haber terminado una relación con Amber Heard. No, esto es del empresario Musk. Que estuvimos viendo fue del empresario Elon Musk. Ahora sí, vamos con el video de Pedro Infante, quien México conmemoró el centenario del nacimiento del actor y cantante. El ídolo de los años 60, después de su muerte, se mantiene vigente en el imaginario mexicano con 61 películas y 430 canciones. México conmemora con misa y canciones el centenario del nacimiento de Pedro Infante, nacido el 18 de noviembre de 1917 en el estado noroccidental de Sinaloa. Actor y cantante, se trata de un ídolo que 60 años después de su muerte se mantiene vigente en el imaginario mexicano con 61 películas y 430 canciones. Los actos estuvieron marcados por una misa en la antigua Basílica de Guadalupe y un río de seguidores que llegaron a su sepulcro para cantar sus canciones. José Manuel, nieto del cantante e hijo de Pedro Infante Jr., llegó a la Basílica acompañado de decenas de fanáticos del inmortal cantante mexicano.
La misa se celebró con el mariachi Alma de México, a cargo de los cánticos religiosos. De acuerdo con el sitio de música Spotify, Pedro Infante tiene más de 470.000 oyentes mensuales y temas suyos como 100 años y Amorcito Corazón acumulan más de 8,4 millones de reproducciones. Bueno amigos, que tengan un buen inicio de semana. Ahora yo los dejo con Maite, quien se encuentra con Marianne Lynch, CEO de la Asociación Cultural de UNO. Adelante Maite. Muchas gracias Priscila por el pase. Estaba desde aquí observando tu expresión cuando ponían imágenes de Paolo Guerrero. Y aquí también las chicas del Switcher están pero animadas. Quieren verlo al depredador, Dios mío. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado, amigos, porque ahora vamos a hablar junto a Mary Ann Lynch, CEO de la Asociación de la Institución de UNO, que nos tiene que hablar acerca de Orígenes Virú, una presentación que ha dado lugar en Londres desde el 4 al 11 de noviembre y que va a estar por única fecha aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y darnos también la apertura de contarles un poco de qué se trata Orígenes Virú. Empezamos entonces hablando un poquito sobre Orígenes Virú. Me estabas comentando por interno que está conformado por 12 jóvenes y que llegan a expresar, sobre todo a través de la danza, estos movimientos y lo que es la identidad cultural de nuestro país. Así es. Orígenes Virú es un espectáculo creado por Vania Macías, nuestra fundadora de la Asociación Cultural de UNO. Y es dirigido por Michael Grijalva, que es uno de nuestros directores artísticos, ¿no? Central además de la asociación. Y este espectáculo recoge todo el conocimiento ancestral, milenario, de lo que son nuestras raíces peruanas. Un poco para contar a la gente que va a ir a mirar el espectáculo, a observarlo, a vivirlo, porque además es una experiencia completa la que van a disfrutar. Cómo muchas de las soluciones que ya ancestralmente existían pueden hoy dar respuesta a varios de los problemas actuales. Además es importante siempre para nosotros recuperar la identidad, reconocerla, valorarla, porque a partir de eso podemos pensar también qué futuro queremos, ¿no? Entonces Espectáculo Verú es una fusión de muchos ritmos con muchos momentos que los van a poner a vibrar, pero también a tratar de comprender qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, como peruanos, peruanas, que necesitamos también modificar la forma de vida que tenemos en el país. Ahora, con todo lo que vemos acerca de la violencia, cómo se ha acrecentado, no solo ya la violencia que estamos hablando, la que vemos en las calles, sino también dentro de las propias familias, de manera estructural. Entonces, cómo eso también puede servirnos a nosotros para sensibilizarnos a entender que tenemos que modificar nuestras acciones para querer tener un país distinto, ¿no? Transformar un país, y eso es lo que se hace. Y lo presenta nuestra compañía de danza con 12 bailarines profesionales. Como tú ya nos dices, acaba de regresar hace unas semanas de Londres, que hizo una gira en Inglaterra, en una alianza con la Embajada Británica, pero también con la Sociedad Anglo-Peruana. Y de verdad que fue todo un éxito, hemos venido súper contentos de esta gira, ¿no? Los chicos vienen más que entusiasmados y el mismo sentimiento que hemos dejado en Londres creo que se va a generar el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Pero la respuesta, podemos ver dos panoramas distintos, hablamos de un público europeo, uno peruano. En el caso del público europeo, ¿cómo ha reaccionado al ver a los jóvenes, sobre todo con gran talento peruano, destilando el lo que es la soltura de la danza, ¿no? Allá, cuéntanos un poco acerca de eso. Fíjate que a partir de eso también, de cómo países o culturas pueden proponer soluciones o cómo podemos sensibilizar, más allá de que sea un público europeo, hay una problemática global. Y la problemática global definitivamente hace que todos nos sintamos inmersos en una búsqueda de solución. Tenemos todo este tema que está pasando con el cambio climático, que aparece además en Espectáculos Virú, ¿no? El tema de la violencia entre personas, en fin. Y obviamente para la sociedad europea, en especial para la sociedad londinense, puedes ver a jóvenes entre 20, 25, 26 años con un talento enorme, ¿no? Y tratando de contar historias que impactan, ha sido pues un lujo para ellos. Nos lo han dicho, ¿no? En la cena que hubo después, una cena de gala. Entonces muchos de ellos comprenden quizás o empiezan a entender mucho mejor qué es el Perú a partir de estas historias también, ¿no? Y cómo la cara visible quizás, o un pedazo de cara visible del Perú, ha sido nuestra compañía de danza y lo que queremos contar. Entonces, la gente se quedó muy impactada, ¿no? Sobre todo por las historias que hay detrás de nuestros propios bailarines que conforman esta compañía de danza, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener pues compañías de danza con bailarines que han tenido
acceso a oportunidades, que además invierten mucho en su formación. Nuestros 12 bailarines vienen de los programas de formación que nosotros realizamos en D1, que tiene todo un trabajo, como te contaba también en interno, que sobrepasa la técnica. O sea, son bailarines profesionales de los mejores, que incluso están en distintos musicales aquí en el país, pero son bailarines integrales, líderes que pueden transmitir, que pueden sensibilizar y pueden concientizar a través de la danza en este caso. Pero son ciudadanos que están conscientes de lo que está pasando, y cuando bailan lo que te transmiten es eso, o sea, qué es lo que sucede en el Perú, qué podemos modificar y cómo esto puede llegar no solamente a un país, sino de manera global. Y creo que ese ha sido el impacto mayor cuando la sociedad londinense y la que asistió a ver el espectáculo conoce las historias y conoce de uno también, ¿no? Me estabas hablando sobre el programa, ¿cuáles son las habilidades que ustedes como escuela rescatan en los jóvenes? Sí, desde hace 12 años, de uno viene trabajando en la formación de líderes positivos, que es lo que más necesitamos en nuestro país. O sea, no hay otra cosa que buscar en este momento que pensar en los ciudadanos, no del futuro, sino los de hoy. Si hoy nosotros queremos tener ciudadanos para el mañana, esos que sean empáticos, que sean inclusivos, equitativos, pues hoy a los niños, a los jóvenes, tenemos que formarlos de esa manera, no esperando que venga el futuro, porque si no, no tendremos esos líderes. Entonces, cuando entran a nuestras escuelas, nosotros hacemos ese trabajo, como te decía, tendrán la técnica y serán seguramente los mejores bailarines, pero no sirve de nada si eres un bailarín con técnica, si no eres una persona integral, una persona que pueda ser empática con esa persona, otra que es distinta a ti, pero que tú sabes que pueden haber atravesado por cosas similares. Entonces, varias de las habilidades que se potencian, porque los chicos y chicas vienen con esas habilidades, no es que nosotros las creemos ni nazcan de la nada, claro. Solo hay que potenciarlas como sus capacidades, ¿no? Así como hay capacidad y talento para la danza, pues lo mismo tienes adentro, esa capacidad de respetar al otro, de tener compromiso, de tener libertad, pero con responsabilidad para decidir, hace posible que tú tengas un bailarín, pues, disciplinado, que controle el movimiento, que pueda respetar su espacio y el espacio de los demás. Y eso se comunica también en el día a día, en el cotidiano. O sea, ese chico deja de bailar y es una persona común y corriente. Por eso decimos que lo que formamos son líderes, personas que de verdad quieran transformar su lugar, su país, pero también ellos mismos. Cuando decimos transformar, no necesitamos pensar en una cosa muy grande. A veces decimos, hay que cambiar el mundo. Bueno, para cambiar el mundo necesitamos primero cambiar nosotros. Así y nuestros bailarines y todos los chicos y chicas que se forman en D1 tienen esa premisa, ¿no? La transformación empieza cuando tú empiezas a decirle gracias a ese otro, empiezas a decirle por favor o empiezas a decirle permiso. Y hoy, cuando uno sale a la calle, toma el micro, toma el taxi, los empujones, eso hoy nos cuesta decirlo. Así es, totalmente cierto, Mary. Y ahora justo que estamos en el programa hablando, estamos viendo que hay también madres de familia o padres de familia que están viendo el programa y de repente tienen hijos en casa y quieren impulsarlos a que bailen, a que expresen su identidad en la danza, ¿no? Porque al final la danza también es una forma de hablar, de comunicarnos con las personas. Cuéntanos acerca de los planes que tiene D1, no hablando netamente de la escuela, porque me decías que también hay programas que se están realizando en ciertas partes de Perú para la sociedad que de repente no tiene los recursos necesarios, ¿no? Sí. Bueno, nosotros a lo largo, digamos, en Lima tenemos 3 escuelas, ¿no? Que están en Magdalena, Chorrillos, que es la principal, y estamos también en La Molina, dentro de Sport Life. Pero además tenemos en zonas más descentralizadas, ¿no? Que son obviamente los espacios, las escuelas más gratuitas para las personas que no tienen tanto acceso. Y estamos en Ventanilla, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Estamos en Bellavista, estamos en otra zona que es Márquez, estamos en Pucusana. En Trujillo estamos en 3 distritos, que es La Esperanza, Florencia de Mora y Alto Trujillo, que son 3 de los distritos, digamos, con mayor índice también de violencia, pero con chicos que... Tenemos 120 chicos ahí que de verdad uno dice, son chicos que quieren salir de esto, romper el círculo negativo que tiene y demostrarles a los demás que no porque vienen en un lugar van a caer en lo mismo. Porque eso es también lo que se piensa, ¿no? Y los programas formativos pues van a lo largo de todo el año, ¿no? Tenemos por horas, en días distintos también, pero todos los programas cursan esta metodología, ¿no? Se cruza con esta metodología que decimos que usamos la danza urbana, las artes expresivas, pero con un acompañamiento permanente. Es decir, por ejemplo, el profesor que dicta su clase en nuestras escuelas, en Magdalena, en Chorrillos, cuando entra... no entra y dice, ah, ya chicos, vengan y aprendan este paso y tal. No, cuando entran, entra primero en una dinámica de encuentro con su
de mirarse a los ojos, de saber qué es lo que sucede, para a partir de eso trabajar el movimiento. Y creo que a los papás y a las mamás que a veces como que piensan mucho en que si los ponen o no los ponen en una sesión o una clase de danza, o los dejan ir a tomar danza, que no tengan miedo, porque el arte les permite encontrarse con ellos mismos. Y cuando eso es posible, cuando se conocen, porque el arte, la danza te permite eso, ¿no? Tú tienes que aprender a controlar tu cuerpo, el movimiento. Y eso ayuda muchísimo porque te disciplina en la vida. Entonces sabes que también tienes que controlarte, tienes que cuidar tu cuerpo. No puedes estar bebiendo, tomando cosas que no deben de ser. Tienes que aprender también a levantarte temprano. Tienes que ordenarte en todas las tareas para poder ir a tomar tus clases si quieres. Entonces, los papás a veces tienen ese temor y siempre piensan, ¿no? Ay, no, es que va a tomar clases y pierde el tiempo. Pues no, porque el arte podría incluso hacerlo una persona mucho más sensible, hacer una persona que crea en él mismo, porque cada vez que logra un movimiento, ha logrado algo, ha aprendido algo. Y si se equivoca, que tampoco tengan miedo, porque el error es la mejor manera de aprender. Y entonces esas son las cosas que también en los programas de formación que tenemos se hacen, ¿no? En las sesiones, en las clases, todo el tiempo. Ahí los profesores están siempre como pendiente de qué necesidad, qué tipo de apoyo y qué contención se les puede dar a los chicos, chicas, en determinado momento también de cuando están tomando las clases. En este año, en 2017, se han registrado mayores casos de lo que son violencia de género o también violencia familiar. ¿Cómo de repente ha sido el impacto, el impulso que han tenido ustedes para apoyar a los jóvenes en el tema de la danza en este año, a diferencia de los otros? Sí, o sea, yo creo que todos los años existe este tema de la violencia, simplemente que este año creo que ha sido mucho más visible. Así es. Debido a que muchas personas han decidido levantar su voz, denunciarlo y decirlo, y todavía nos falta un montón. Porque aún todavía no tenemos quizás todas las denuncias que quisiéramos para poder abordar el tema y la problemática de otra manera. En nuestras escuelas, y debido a la formación que hacemos, una de las cosas que trabajamos mucho es justamente tener esta equidad entre chicos y chicas. Cuando hablamos del respeto y ese ponerse en el zapato del otro, que es la empatía, es que tú debes tratar igual a un chico y a una chica. Y ambos merecen el mismo respeto. Así es. Ahí tenemos también una cosa que trabajamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de mujeres. Hay un enfoque particular por la situación que vivimos las mujeres definitivamente, que es un tema cultural de inequidad. Pero cuando tratamos del género, hablamos de los dos. Entonces, tanto el chico como la chica tienen que respetarse de la misma manera. Y hay que trabajar un poquito más, lógicamente, porque ya culturalmente y en casa tenemos con todo un tema formativo de que si el chico y la chica, si el niño o la niña. No. Entonces, en nuestras escuelas hay un tema de trabajo integral, de integración, de equidad, de inclusión. Entonces, y se hace con cosas muy cotidianas. O sea, no estamos hablando de que un día lo siento y les hacemos una charla, no. Desde el mismo hecho de tomar la clase de danza, ya tener tu espacio, respetar el momento del encuentro, eso te permite mirar a esa otra persona, que puede ser hombre o mujer, pero que tienen los mismos derechos y los mismos deberes y las mismas responsabilidades. Entonces, en equidad y en igualdad es que puedes trabajar mucho mejor, ¿no? Y eso se hace mucho en las clases también. Por eso es que el movimiento te ayuda un montón, y las artes, porque empiezas. Una de las cosas que hemos tenido, por ejemplo, nosotros, y lo vemos mucho, es que cada vez que trabajamos con la danza o con otro tipo de arte, como de repente el teatro, alguna dinámica, pues sí, salen este tipo de cosas que tú acabas de decir, ¿no? Como violencia. Y no es que sale con la palabra. El movimiento te cuenta qué tipo de situación vive ese chico o esa chica. Y para hablar de violencia, pero luego te salen otras cosas también, ¿no? Eso es de repente el bullying, de repente estos tipos de desórdenes alimenticios, o sea, muchas cosas. Y lo que nosotros tratamos ahí es de contener, y obviamente cuando hay situaciones más difíciles, ahí hacemos un trabajo más de relacionarnos con los papás. Excelente, Mary. Más bien, yo te agradezco muchísimo por estar en el programa. Ya hemos llegado, amigos, al final del bloque de entrevista en los desayunos de Correo y USIL, pero antes, Mary, nuevamente menciónanos acerca del espectáculo Orígenes Virú, que va a tener lugar aquí. Bueno, el espectáculo se realiza el 26 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Es domingo a partir de las 5 de la tarde. Compre sus entradas, que se pueden comprar ya en Teletique, que tienen entradas a costos bastante accesibles. Así que, por favor, no se lo pierdan, porque creo que van a disfrutar y van a salir más motivados todavía de querer modificar y cambiar nuestro país. Así como nos unimos para ver el partido, el fútbol y transformar las cosas, bueno, juguemos un partido también el 26 de noviembre. Les aseguro que todos vamos a salir unidos de este espectáculo.
Excelente, Mary. Bien, amigos, hemos llegado al final de la entrevista y ahora sí me despido porque mañana los veo nuevamente con otro entrevistado y también con más noticias que nos va a comentar nuestra querida Priscila. Ahora sí es momento de despedirnos porque vamos a darle el pase al bloque de deportes. Nos vemos mañana. Chao, chao. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yusil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo Yusil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yusil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo Yusil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yusil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo Yusil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Con policiales,
siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo Yusil. Yo soy Renzo Dulanto y durante estas dos semanitas me va a acompañar Silvana Palacios. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. Dale un aplauso, por favor, de bienvenida. Gracias, chicos. Bueno, bienvenidos al programa. Uh-huh. Muchas gracias, Renzo, por la bienvenida. De hecho, ha sido una semana muy cargadita, ¿no? Sí. Hemos tenido, bueno, la clasificación, la gran noticia, ¿no?, de la selección peruana, uh-huh, la clasificación, pero también hemos vuelto a nuestra realidad, ¿no? El torneo, claro, el peruano, torneo local, que ya se pone más candente. Sí, ya hemos tenido partiditos este fin de semana que de verdad han dado la sorpresa y tenemos los resultados. Pero vamos rápidamente a los titulares. Vamos. Ricardo Gareca tiene el plan para el Mundial Rusia 2018. El Tigre habló a solas con el Bocón y mencionó cumplió un gran sueño y clasificar al Mundial. Además, PPK homenajeó en Palacio a Gareca y a la selección. El presidente de la República pidió que no pasen otros 36 años para volver a ir a un Mundial. Universitario solo pudo empatar con Sporting Cristal. Bien, jugaron con un hombre más todo el segundo tiempo, pero no pudieron vencer a los rimeños. Y bueno, Alianza Lima sucumbe en el calor de los Olmos. Los íntimos cayeron 2-0 en su visita a Panaurich y empiezan a complicarse con la posibilidad del título del torneo clausura. Muy bien, como siempre vamos a checar las portadas, pero es lamentable de mencionar la noticia que tenemos que mencionar en estos momentos. El deceso, el fallecimiento de la voleibolista de 16 años, Alessandra Chocano, parte de la selección peruana, de manera sorpresiva y hasta ahora no hay razones, uh-huh, lógicas o no hay ninguna razón por la cual sepamos qué fue lo que pasó con esta, exacto, chica, ¿no? Sí, es lamentable porque era, bueno, una jovencita que tenía un gran futuro por, uh-huh, delante, sí, ¿no? Lo decía Natalia Mala el día de ayer, bueno, en el velorio de esta jovencita, lo decía también sus compañeras, ¿no? Toda una carrera. Aparte era una promesa, ¿no? Sí. Incluso la comparaban con Rosa García. Imagínate. Sí. Y es lamentable que hasta ahora no se conozca las razones y las causas de, uh-huh, de su muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, cierto. Y de hecho esperamos todas las informaciones posibles. Mucho se dice, se rumorea, pero, uh-huh, en realidad eso afecta mucho a la familia, ¿no? Sí, porque, sí, incluso está involucrado su enamorado. Entonces ya también nosotros nos ponemos a pensar cosas, uh-huh, de verdad terribles, ¿no? Uh-huh. Pero, cierto, es verdad, esperamos que se compruebe las causas de su muerte. Las condolencias del caso, de todos modos, para la familia por ese lamentable hecho. Vamos ahora sí con las portadas. Acá está, por ejemplo, el diario El Bocón. A ver, choque mundial. Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, confirma invitación de la vigente campeona Alemania para disputar amistoso con miras a Rusia 2018. Oye, qué lujo, sería espectacular. Nosotros no lo pedimos, lo, ajá, pidió Alemania, que quede claro. Así es. Ahí está, viene con fuerza. La U perdió 2-0 con los rimenses, pero se recuperó
empató y al final casi gana. Y si el jueves derrota a Muni, quedará un punto del primer lugar. Esa es la portada de Diario Depor. Tenemos más, tenemos internacionales. Olé, le rompió la boca. Racing le ganó 2-1, le sacó el invicto a Boca Juniors y no lo dejará llegar al récord. Lo más grave fue que se lesionó Benedetto. Y bueno, la portada de A, Sergio Ramos no se operará, ¿qué? Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta, dijo el zaguero del Real Madrid. Ajá, tras el empate, ¿no? Con el Atlético de Madrid, lo imposible, dice Sport. Ningún equipo ha logrado remontar 10 puntos de diferencia y salir campeón. Esto en referencia a que el Barça ya le sacó 10 puntos de ventaja en la Liga Española al Real Madrid. Y según las estadísticas, eso sería imposible. Pero en el fútbol las cosas están para romperse. Muy bien, ahí están todas las portadas. Entonces, ya pasó un tiempito, Silvana, ya estamos unos 6 días de esta emocionante clasificación. Me dijeron que lloraste en el estadio. Sí, lloré, lloramos. Estábamos con Renzo Bravo de Ray también. Uh-huh. Lloramos, en realidad, ver a toda la hinchada abrazarse sin conocerse. Uh-huh. De verdad fue muy emocionante ver a los jugadores. Fue muy lindo, ¿eh? Lindo. Fue para marcar, uh-huh, ¿no? Y el día de hoy, ya con bastante tiempo o algunos días que han pasado, ¿te queda algo más por comentar de esa clasificación, de la campaña, de Gareca, de Farfán, de Paolo? No sé. Yo creo que, bueno, de hecho en estos últimos partidos nos quedamos con un sabor amargo por el rendimiento de la selección, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre, bueno, teníamos esa impresión de que pudimos dar un poco más, ¿con, ¿no? ¿Con Nueva Zelanda y Lima también? Con Nueva Zelanda y Lima no, porque en realidad sabíamos que el rival no era exigente, no exigía tanto. De hecho, era cuestión solamente de hacer ahí algunos cambios, de poner un poco más de gente en el ataque. Pero creo que con los sudamericanos sí, en los segundos tiempos nos quedamos con ese sabor amargo. Sí, ahí sí. Creo que hay muchas cosas que se deben mejorar. Sí, porque cuando eran partidos más de vida o muerte, cuando eran partidos mucho más cerrados, sí, nos complicamos bastante. Sobre todo con Argentina en Buenos Aires, en donde fuimos menos, hay que decirlo, uh-huh, pero defendimos regularmente bien. Con Colombia sí sufrimos porque teníamos que salir a atacar para poder clasificar al Mundial directamente, no lo hicimos, pero ya con Nueva Zelanda se logró hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas bonitas por mencionar y ahora por fin ver nuestra bandera dentro de los... Cantar el himno, sobre todo, ¿no? ¿Cómo será esa sensación de que el himno nacional peruano obviamente esté en un mundial, sobre todo en Rusia, ¿no? Y Ricardo Gareca es el artífice o el principal artífice, hay que decirlo así, de esta clasificación al mundial. Conversamos a solas, ¿sabes? El Bocón conversó a solas con él, nos contó un poco del plan del plan que tendrá la selección peruana de cara al Mundial de Rusia 2018. Escuchemos. Digamos, ahorita viene la planificación. Imagino que estás en la fase de la preparación, de la planificación. Pero digamos, ahora es ver el sorteo, o sea, es ver la culminación, como te decía, que ya forma parte de la, porque es importante ver a los jugadores, ver algún nombre que va surgiendo, que se va afianzando en los equipos del fútbol peruano y a nivel internacional. Ya el jugador se tiene que concientizar que es una preparación para de acá a junio, julio, cuando ya comience todo, antes, ¿no? que es donde nos vamos a juntar, pero ya empieza a funcionar todo, o sea, es donde nos tenemos que concentrar nosotros en ir viendo todo lo que va aconteciendo en los distintos lugares del mundo y en el fútbol peruano, que es lo más importante. En este momento tienes un universo de jugadores del torneo local casi de 10 a 12. ¿Esto se puede ampliar de cara al próximo año? Sí, no, es que se amplió, o sea, es muy amplio el universo de jugadores locales, es muy amplio, que lo estamos viendo, observando, y que ellos tienen que estar preparados, así que sí, no, nosotros, tanto en el exterior como en el fútbol local, estamos observando a muchos jugadores. Por ejemplo, algunos nombres individuales, por ejemplo, te deben preguntar Benavente, que viene haciendo goles, realmente Bulos, Da Silva. Son todos en consideración. Cristian
Este año mismo yo fui a visitarlo antes de que comenzara a mitad de año, bueno, antes de comenzar, después del partido con Uruguay, que hubo como 5 meses, yo fui personalmente a hablar con él. O sea que es un jugador siempre en consideración, siempre es observarlo por su juventud, por su talento, y bueno, lo que estamos viendo es que él logre afianzarse, logre teniendo esa continuidad que es tan necesaria para su crecimiento. Así que bueno, ya ha jugado en la selección, siempre está en consideración, lo mismo que el Beto, lo mismo que Bulo lamentablemente sufrió una operación acá, entonces hay que esperar a ver la evolución de él, cómo se va recuperando, ¿no? Ricardo, ya cambiando lo que fue el inventario, ¿cuánto te das cuenta que la clasificación estaba al alcance de nosotros? Yo siempre, esta pregunta me la han hecho varias veces, y bueno, contesto que para mí, después del partido con Ecuador, que ganamos 2-1, hubo una serie de acontecimientos que se presentaron. Abraham, que era el que jugaba, iba a jugar de titular en el mismo momento, en el mismo partido, al poco tiempo se lesiona con un golpe en la cabeza, tuvo que salir y lo reemplazó Araujo. Y habían, tanto Abraham estaba bien como Araujo en el momento que le tocó debutar en la selección. Y bueno, ya nos dimos cuenta que ellos estaban preparados, o sea, y eso realmente era algo que se palpaba, o sea, el deseo de que ellos sean tenido en cuenta, y sabíamos que el momento que se le tocaba la oportunidad no lo iban a desaprovechar. Claro. ¿Y cuando te enteras, cuál fue tu reacción cuando te enteras la noticia de Pablo Guerrero? Mi reacción fue la de la que todo el mundo, un golpe grande en todo aspecto, pero duró todo lo que fue esa noche, que no, ni dormí cuando me entero. Ya al día siguiente nosotros teníamos que cambiar enseguida, ya pertenecía a ustedes más que nada la noticia, ya iba a pertenecer a todo lo que era los medios, a lo mediático, era tratar de, bueno, de comunicarnos con él para desearle lo mejor, estar con él, darle su apoyo, pero cambiar y dar vuelta a la página en forma inmediata. Así lo hablé, se lo dirige al presidente, así se lo dije a Juan Carlos Oblita, y así se lo transmití a los jugadores. Había que dar un vuelta de página rápido, manifestarle el apoyo a Pablo Guerrero, que siempre lo va a tener, pero que nosotros teníamos 2 partidos definitivos para nosotros, para lo que era el país, y bueno, había que enfocarnos en eso y enfocarnos en los jugadores que lo iban a reemplazar, el jugador que lo iban a reemplazar o los jugadores que lo pueden llegar a reemplazar. Esta etapa de entrenador, lo mejor para el Perú, o sea, necesito expresar y poder desarrollar mi máximo potencial en pos de que Perú pueda, todos nosotros los que estamos en el comando técnico, realizar lo mejor que pueda dentro de lo que es el Mundial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Ricardo en el Mundial? Mi objetivo es esencialmente que nosotros podamos ir creciendo, que tomemos esta experiencia invalorable y que la capitalicemos para que nos sirva cada vez para hacer una selección más competitiva. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es prepararnos de la mejor manera para lo que es el debut, para lo que es lo que nos toque, el grupo que nos toque, y bueno, y después ahí empezaremos a trazar objetivos. No, por lo menos ahora de lo que me veo es lo inmediato. Después ya... ¿No te has proyectado más? No. No, es ya directamente, es como malgastar, o sea, gastar energías en algo que se necesita estar... Semejante responsabilidad al frente de un país, se necesita estar a pleno en todo aspecto. Y ahora lo que estoy a pleno es todo lo que se nos viene, que es muchas cosas. Entonces necesito enfocarme en eso, ¿no? Y bueno, sí. Sí, bueno, ¿no? Las diversas cosas que deja Ricardo Gareca. ¿Tenías algo por mencionar de Paolo? Sí, justo. Viaja, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tuve la oportunidad de conversar con una periodista de Globo Esporte, quien es Amanda Kestelman, conocidísima en Brasil, bueno, en el mundo también, y me comentó que Paolo estaría viajando el 25 de noviembre, el 25 de noviembre a Suiza, y el 30 obviamente ya sería la audiencia, ¿no? El domingo viaja entonces. Exacto, el domingo. El sábado, viajando. Perdón, sábado 25. Exacto, esa es, bueno, la única información que maneja ahorita de Paolo, ¿no? Claro, tiene que hacer la audiencia respectiva
para demostrar en todo caso que no consumió algo indebido, y si es que lo hizo fue por alguna casualidad. Él de todos modos ya se hizo, según Globo Sport también me parece, uh-huh, se hizo el examen de cabello en donde sale negativo, se confirma que no consumió cocaína, no consumió, exacto, ese tipo de cosas. Exacto. Cierto. Muy bien, ¿tenemos más notas? Exacto, Renzo. Mientras tanto, el propio Gareca fue homenajeado junto a algunos seleccionados por Pedro Pablo Kuczynski. Selección peruana fue homenajeada por el presidente de la República. La selección peruana de fútbol llegó al Palacio de Gobierno de Lima y aquí los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien pidió que no pasen otros 36 años para jugar un mundial como ha ocurrido con su clasificación para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un momento de orgullo para el Perú. La última vez que pasamos a un mundial fue cuando yo era ministro de Energía y Minas, hace 36 años. O sea que no esperemos otros 36 años. Kuczynski felicitó a los miembros del combinado peruano después de que la blanquirroja lograra su cupo para Rusia al vencer por 2-0 a Nueva Zelanda este miércoles en la repesca intercontinental. La selección peruana se adjudicó el último cupo para el Mundial de Rusia y estará en el bombo 2 del sorteo que se celebrará el 1 de diciembre en Moscú, en el que se conocerán a sus rivales en la fase de grupos y sus eventuales contrincantes en las siguientes eliminatorias. Muy bien, otro de los que mostró toda su felicidad fue Edison Flores por haber evidentemente clasificado al Mundial. Él dijo todo esto antes de viajar de vuelta a Dinamarca. Bien, bien, contento, feliz, ya celebré con la familia, con lo que debía estar y seguí celebrando todos los peruanos, ¿no? Que ¿Ya estamos felices. ¿Te sientes un mundialista? ¿Te sientes un mundialista? No, bueno, todavía no juego el mundial, ya estamos en el mundial, pero bueno, la hora de prepararse para estar en el mundial, ¿no? ¿Hay mayor responsabilidad ahora que ya se está en el mundial? Sí, claro, están las mejores selecciones, ahora a competir con ellos, ¿no? ¿Es un sueño cumplido? Sí, claro, es un gran sueño cumplido, ¿no? ¿Qué se siente hacer historia en el fútbol peruano? ¿Qué se siente? Bueno, yo de mi parte personal muy muy feliz, muy contento, y en mi parte grupal agradecerle a todos mis compañeros, a todo el cuerpo técnico que dieron todo el apoyo para conmigo siempre, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo en el mundial? ¿Ya pasó por tu cabeza el primer objetivo? Bueno, el primer objetivo siempre es empezar con pie derecho el Mundial, ¿no? Es lo que uno más quiere y, bueno, a trabajar, ¿no? Para muchos Ricardo Gareca es un padre, para ti también futbolísticamente es un papá, ¿es algo más, digamos, que un técnico? Sí, bueno, es un técnico que me brindó confianza, no solo a mí, sino a varios jugadores y bueno, es un gran técnico y, bueno, es gran... Para mi parte es bueno también, ¿no? ¿Con qué te quedas de la noche del miércoles? ¿Ah? ¿Con qué te quedas de la noche del miércoles? ¿Con qué me quedo? Me quedo con el equipo, con la unión del equipo siempre y con el esfuerzo y el sacrificio de todos los días, ¿no? El aeropuerto, un alboroto, sí. ¿No? ¿Lo estuviste, creo? No. Esta vez no, ¿no? Esta vez no estuvimos en la batalla campal en el aeropuerto, sí. Pero sí, me imagino cómo ha de haber estado el aeropuerto Jorge Chávez. Pero bueno, cerramos selección peruana, Renzo. Ajá, sí. Y nos vamos rápidamente al torneo local, porque este fin de semana tuvimos partiditos súper intensos, sí, sí, o sea, súper intensos. Y sobre, bueno, todo los de ayer, ¿no? Exacto, sobre todo el de los compadres, ¿no? Uh-huh. Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal. Bueno, vamos a ir con las imágenes. Acá está. Ahí está entonces. Doblete Irving Ávila. Sí, 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 sí. Yo vi un partido en el que Universitario sale a proponer, pero empezó a defender mal, y esas situaciones puntuales en donde Cristal de repente no hizo demasiado, no tuvo demasiado juego hilvanado, por decirlo así, de pronto ya estaba 2-0 arriba y de una manera muy fácil porque la U no estaba defendiendo bien. Aquí no, otra vez, exacto, mira. Dejaba muchos espacios, uh-huh, muchos espacios, incluso en el medio campo también, que dejaba obviamente libre el ataque de Sporting Cristal. Ahora, para mí el tema de la expulsión no cambia mucho, ¿eh? Porque creo que Cristal siempre con un hombre menos te puede hacer el partido como si estuviera jugando completo, ¿va? Uh-huh. Y creo que la U en el segundo tiempo tuvo unos minutos en donde despertó obviamente con los goles,
Pero después Cristal también tuvo ahí unas claras, ¿eh? Sí, pero yo creo que de todos modos la expulsión a Renzo Garcés es injusta. Más allá de que sea injusto o no, más allá de que sea injusta o no, yo creo que ahí sí Cristal asume el momento de estar con un hombre menos y retrocede mucho más. Exacto. Y ahí es donde cuando a la U, sobre todo al comienzo del segundo tiempo donde logra el empate, empieza a jugar por las bandas, de un lado hacia el otro, moviendo la defensa, abriéndola para que justamente, por ejemplo, exacto, de un centro de la izquierda aparezca Aldo Corzo ahora, por derecha para anotar el 2-1 momentáneo. Yo siento que Gómez dejó muchos balones sin soltarlos, perdidos, en realidad. Sí. Tenía para arriesgar porque es un jugador que tiene también buen pegue, ¿no? Buen pegue, buen remate, pero ayer no soltaba el balón. Yo lo veía como carrillo prácticamente. Ayer coincido contigo, ayer no me gustó Alexis Gómez. No, para nada. Tuvo por lo menos unas 8, así sin exagerar, 8 jugadas en donde él podía tocar o en todo caso podía decidir mejor. Cuando la jugada pedía un pase, él llevaba. Cuando la jugada pedía que lleve, él pasaba. Exacto. Y la pasaba mal. Decidió muy mal Alexis Gómez, fue uno de sus peores partidos. La aquí, imprecisión. Rematando aquí, decidió bien, pero ejecutó mal, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que, ni bien empata la U, creo que hay un sentimiento de la gente crema en decir, bueno, ya lo empaté, ahora vamos tranquilos porque lo ganamos de a poco. Pero no, yo creo que más bien, si seguían con todo la U, creo que tranquilamente hubieran podido voltear el partido y eran unos 3 puntos casi, importantísimos. Casi, porque el palo también de Chávez, ¿no? Les pudo dar la victoria en el Monumental. Aparte, quiero resaltar algo. De verdad, ayer se vio un bonito marco en el estadio. Me tocó ir. Mucha gente. Y la tribuna norte, de verdad, lleno total. Y aparte, el tema del aliento nunca se dejó de escuchar, de verdad, resaltar eso de la hinchada crema. Así es, bueno, de todos modos es un empate que más o menos le sirve a la U. Yo creo que, a ver, para el que analizó bien el partido por cómo se dio, creo que los cremas se quedan con ese sinsabor, ¿no? De no haberlo volteado. Hubiera sido otra vez todo el tema de endiosar la garra, volteamos el partido, que bueno, con un hombre menos el rival, pero igual lo volteamos, que sacamos adelante el partido, y no fue así. Yo creo justamente por eso, porque la U dejó de estar con ese modo avasallador y pasó un modo más de lo ganamos con tranquilidad, ya estamos 2-2, no nos hace más goles y nosotros seguramente hacemos ahorita, y al final no lo logramos. Pero para mí, de verdad, el empate sí fue justo. Para mí Cristal hizo su chamba. Sí, yo creo que... Estando con un hombre menos, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo eso que... Eso es lo que más se resalta. Sí, es cierto, coincido contigo. Tenemos las imágenes del partido de Alianza Lima, se nos acaba el tiempo, ojo. Uy, cayó Dios Alianza mío. Lima 2-0 en Olmos, en el calor de esta ciudad complicada, Silvana. Exacto, ayer se vio una Alianza sin idea, sin reacción. Creo que volvió el Alianza de inicios de año, ¿no? El tema de ganar como sea, pero esta vez no se dio ese resultado. Jover, impreciso, de verdad. Yo no sé qué le pasó a Jover en Chiclayo, ¿no? En Olmos. Leao Butrón volvió a salir a tallar definitivamente con sus atajadas enormes, ¿no? Y bueno, Alianza ahorita solamente depende de sus resultados como local, Renzo, porque en visita, bueno, solamente le falta uno, si no me equivoco, creo que es ante Comerciantes Unidos, si no me equivoco, o bueno, no sé si ese es el último partido como visitante, pero ahora solamente le quedan esos partidos, tener que ganar todos para poder seguir peleando el torneo clausura. Sí, aquí el primero de la jornada, Wilmer Aguirre de penal, no lo quiere celebrar el zorrito por su pasado en Alianza Lima. No solamente su pasado, sino que se formó en ese equipo, hacía dupla también. Tuvo un momento grandísimo, ¿no? Sí, hacía dupla con Farfán también, ¿no? Con Farfán. Aguirre y Farfán eran Zlatan, dupla. Zlatan Fernández también. Y bueno, también Paolo Guerrero cuando deja Alianza, se va a Alemania muy joven, ahí empiezan a hacer de la suya Farfán con Wilmer Aguirre. Y aquí el segundo de la jornada ya llegaba con las justas, parecía Leao Butrón, pero no. La gente de Juan Aurich, que se quiere salvar del descenso, gana entonces 2-0, complica Alianza Lima y nada está dicho. Exacto. Aparte, no todo el partido te lo va a salvar Leao Butrón, claro, ¿no? Sin duda. Ajá. Muy bien. Estamos llegando a la parte final del programa. Solamente vale mencionar una cosa. Creo no
no es bueno olvidarse de ello. Primero que Real Garcilaso está puntero, empató 0-0 con Deportivo Municipal. UTC perdió también. Sí, UTC también perdió. Y la segunda división, señores. Ayer Sport Boys ganó y perdió. Perdió Vallejo, ¿no? Con un penal que de verdad fue muy, muy discutido en redes sociales. El tema de, bueno, que supuestamente se había cobrado algo que no había sido, ¿no? Y bueno, se hizo justicia divina, porque de verdad eso lo leía en Twitter, que se hizo justicia divina, y bueno, al final Vallejo terminó fallando el penal y perdiendo, ¿no? Así ante Hualgayo. Así es, no hay nada definido. Entonces, para los hinchas de Sport Boys todavía pueden gritar campeones de la segunda y en todo caso subir a la primera división. Silvana, muchas gracias. Primer programa, estaremos contigo durante estas dos semanitas y ya después volverá Vanessa. Gracias, Renzo, de verdad. Bueno, me he sentido muy cómoda, de verdad. Arriba Alianza, dicen por ahí interno. Sí, por acá interno y te loquean siempre. Ajá, sí, siempre ahí. Pero muchísimas gracias, de verdad, me he sentido muy cómoda. Excelente. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Así es, muy buenos días. Chao, chao. Chao.